Hey, hola a todos, soy Hangla y estamos en un nuevo vídeo. Esta vez os estoy grabando las misiones de los hipermagos de la isla de Rock. Y bueno, pues empezamos las misiones a nivel 30. Obviamente yo no soy nivel 30, pero bueno, quería hacerlas con este personaje porque tarde o temprano las tengo que hacer con ella. Y bueno, pues estamos haciendo el rito de admisión. Os dejaré por aquí el enlace que subí cuando el vídeo de la actualización ayer mismo, porque básicamente está ahí el principio, que hay una cinemática y tal. Y bueno, porque no os perdáis nada de la misión. Bueno, echando aquí, nos indica que vayamos a esta oficina de matriculación. Vamos a ver qué tal. A ver qué nos dice. Vamos a hablar con la Etita. La Etita, que no sé cuánto. Vale, y es una hipermaga de estas que dan tanto mal rollo, que parecen Teletubbies, como ya dije. Buenos días y bienvenido a la isla de Rob. Estás en la oficina de matriculación y de validación de las habilidades de la escuela de hipermagia. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, me gustaría matricularme. Muy bien, muy bien. Toma nota de tu petición. Debes encontrar tres objetos que hemos repartido por la planta baja de la escuela. Una perla azulada, polvo precioso y una nota que dejamos especialmente a la atención de los novatos. Es muy fácil, dalo por hecho. Vale, ahora nos tenemos que ir a buscar las cosas de la escuela. Vamos a probar en el recibidor a ver si está por aquí. Sí, esto es la escuela de hipermagia, así que más o menos por aquí estará. Vamos a ver dónde están las cosillas. Aquí está el dormitorio, aquí el vestuario, escaleras al primer piso, claustro. Vamos a buscar las cositas que por aquí. Aquí está el diario, un diario olvidado. Vamos a mirar. He encontrado uno de los objetos. Vale, vamos a buscar otro. No sé si estará por aquí. Creo que tendremos que buscarlo por otro lado. Vamos a ver. A ver dónde está. Seguramente está en un lado visible porque proporcionar. Vale, vamos a ver si encontramos todos los objetos. Es que no te viene marcado qué objetos son, así que vamos a tener que ir buscándolos uno a uno. Vale, parece que aquí no hay nada visible. Y este sitio no me gusta porque hay mucho lag. Así que vamos a seguir buscando por aquí porque algo tendrá que haber. Aquí hay como taquillas, no encuentro así nada que pueda clicar. Vamos a ver si, revisando, no me acuerdo bien las cosas que tenía que buscar. Vale, me encanta el lag que hay en esta parte, madre mía. Rito de admisión. Ha llegado a un buen punto. Tienes que encontrar tres objetos escondidos en la planta baja de la escuela. Vale, esta es la planta baja, obviamente. Están escondidos, qué guay. Ay, qué guay, escondidos. Están a simple vista. Pues a ver si los encuentro, porque como es la primera vez que lo hago, voy a tener que dar un paso por aquí. Aquí esta puerta no se puede entrar. Esto no está escondido, está a simple vista. A ver dónde está. Tampoco creo que estén tan bien escondidas, ¿no? Vale, aquí hay una de las cosas. Objeto olvidado. Diario olvidado. ¿No me ha dejado verlo? Ya no lo necesito para matrícula. Vamos a ver. Certificado de guarda, no. Carta estropeada. Una carta de RAE para Claudio. Y este señor, no puedo hablar con él. Vale. Por aquí no se ve que haya nada más. No hay nada. Vale. Pues si una cosa está aquí, quizás haya otra cosa por aquí y otra cosa por aquí. Porque sí, básicamente nos ponen en la cosita esta y para mí que en los sitios donde haya eso va a haber algo. O me da esa impresión. Vamos a buscar. Vale, esta puede que sea otra cosa. Vale. Pues esta sería otra cosa. Estaría en el dormitorio. Una en el aula, otra en el dormitorio y supongo que en el otro estará el vestuario este que hay aquí. A ver si llegamos. Tampoco están tan escondidos, así que tampoco es tan difícil encontrar. Vale, pues aquí no está. Esto es un mercasaco de alguien. Quizás en el claustro. Es que me da a mí que es en el vestuario, no sé por qué. Vale, pues por aquí no es. Seguramente será el claustro que está en el centro. A ver si podemos bajar. Y no nos da mucho lag esto, porque
y siempre hay mucha gente. Y bueno, pues eso que he estado justamente, he entrado justamente al empezar y aquí no hay nada tampoco, madre mía, donde al terminar el mantenimiento acabo de entrar rápido para ver si no me pilla mucho lag. Quizás este por aquí, pero es que da un lag tremendo, ya lo estáis notando. Impresionante el lag que da. Aquí en las mesas, quizás. Sí, está aquí, en el cubito. Vamos a verlo. Vale, pues ya lo tenemos. Ya tengo todos los objetos que hacen falta para matricularse. Vamos a ver otra vez a la abuelita. A ver si no me mata el lag. Porque madre mía, impresionante. Me dan un mal rollo los Teletubbies estos que los flipas. Impresionante. De hecho, creo que uno de los peinados de la Hipermaga es ese. La verdad es que no se lo va a poner nadie. Y vamos a salir. Prefiero salir de aquí porque hay un lag tremendo. Aquí en el exterior está mejor. A ver. Vamos a ver qué nos cuenta. Aquí tienes los elementos que me habías pedido. Y se me pilla. A ver cuánta XP dan. Ah, no esperaba menos de ti. Enhorabuena de todos modos. Siempre es agradable ver a una joven triunfar. Pero no te duermas en los laureles. Ahora te esperan pruebas mucho más difíciles. No dudes en asistir a los cursos libres de la sala de estudio, consultar al profesor Girasol del invernadero, meditar en el jardín central y disfrutar de un merecido descanso en los dormitorios del Cabo. Vale. Ahora nos van a dar cositas. Sincero pergam. Permago. Sincero pergam. Permago. Vale, no lo pillo. Vale, también nos dan varias cositas y vamos haciendo la misión. Ahora tenemos que dormir en las literas que hemos visto anteriormente y tratar de echar una mano al profesor fulanito. Girasolo, esto me suena a girasolo. Girasolo, qué gracioso. Vale, pues supongo que será algo del patio ese. Vamos a la escuela. No es la universidad. Ya lo vimos en el otro vídeo. Y el gi. Sí, vale, el girasol está aquí. Vamos allá. Aquí el lag es tremendamente horrible. ¿Dónde está el señor este girasolo? ¿Dónde está girasolo? ¿Girasolo o no girasolo? Ah, aquí está. Jaina Girasolo. ¡Ajá! Es la profesora, vale. Buenos días, profesora. ¿Puedo ayudarte en algo? Pues no mucho. En cambio, tengo una prueba para ti. ¿Ves la última semilla que ha florecido allí en la esquina? Debes recogerla. Pero ten cuidado. Parece que las plantas no les gustan a los novicios. Que los novicios las choquen y la defiendan justamente. Vale, pues vamos a lanzar un combate. No tendrá mucha gracia este combate, supongo. Vayamos al grano. El objetivo del juego es alcanzar la semilla y utilizar el hechizo tomar. Cuidado, en cada uno de tus movimientos, hacia adelante y hacia el lado, las plantas se mueven a la derecha y a la izquierda según la planta. Vale. Vamos a ver qué puedo hacer. Ah, que solo puedo dar un paso. Uy. ¿Y ahora por dónde salgo? Ajá, vale. Es un nuevo minijuego. Vamos a ver por aquí. Ah, que aquí no podía, vale. Muero directamente, me matan y tengo que volver. Ah, no volvemos. Aleluya, una misión que no te vuelve atrás si pierdes. Será ahora en cama. Vale. Vamos a intentarlo otra vez que me ha pillado desprevenida. Vamos a lanzar el combate. Vamos allá. Voy hacia adelante. Voy hacia atrás. Voy hacia el lado. Vale, esto va como le da la real gana. Pues no tengo ni idea de cómo hacerlo.
Y bueno, definitivamente lo conseguí. Obviamente he cortado el vídeo, muy obviamente, porque creo que llevo una hora aproximadamente, una hora por lo menos grabando esto y borrando y volviendo a grabar y borrando y volviendo a grabar. Porque la misión es bastante complicadilla las primeras veces hasta que no más o menos empiezas a cogerle tranquilo. Como habréis visto, las he hecho bastante rápido porque es que básicamente la he hecho 200 veces el principio, ya me quedaba la parte del final y venga a hacerla y venga a hacerla y nada. Al final lo he conseguido, me ha costado muchísimo, pero bueno, aquí tenéis la guía por si necesitáis ayudilla. Y bueno, pues vamos a continuar un poquillo más y vamos a dejar la misión porque se me ha hecho súper tarde haciendo esto. Vamos a hablar con Girasolo. Vale. Pasada la prueba que viene a continuación. Voy a ello. Me dice, completa la mazmorra, campos supremos. Ya la he hecho muchas veces. Bueno, chicos, pues vamos a dejar el tema de completar la mazmorra de campos supremos. Porque básicamente es una mazmorra de Amagna muy facilita de pasar. Y bueno, pues la dejaremos para el próximo día. Me la pasaré en un momentillo y terminaremos las misiones de nivel 30, ¿vale? Y nada, espero que os esté gustando el vídeo, que os esté sirviendo, que le deis like, que suscribáis y que me comentéis. Y nada más, nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao!